arranca. En 3, 2, 1. Calle 7. Señoras y señores, arranca la primera competencia de la tarde, canasta cuadrada. Competencia válida por 100 puntos. ¿Por qué canasta cuadrada? Porque tienen que encestar precisamente en este orificio cuadrado y tienen que dejar que el cubo se pose sobre el tablón para poder continuar hacia el pañuelo. Aquí están los competidores avanzando. Tiene ya Moya el pañuelo. Ahora va a buscar el cubo. Ah, Moya no sabía bien el recorrido. Me escuchó y se fue a buscar el pañuelo. Muy bien, Domínguez. El equipo Escarlata saca ventaja en manos de Moya, mientras que Kevin, el primer competidor por parte del equipo amarillo, está teniendo problemas. Ahora sí lanza de manera efectiva a buscar el pañuelo. Ahora tiene que subir por la estructura para traer consigo el cubo e ir hacia la campana. Pao, buen lanzamiento por parte de Paola en el primer intento para mantener la ventaja que ha sacado el equipo Escarlata en este primer enfrentamiento. La campanada del equipo amarillo le da la oportunidad a la mamacita, a Marlene, quien sale a toda velocidad, pero ya Pao, con esa efectividad, logra dar la segunda campanada para el equipo Escarlata. Efectiva también Marlene. Las chicas están avanzando, dándolo todo en esta competencia, mientras que los caballeros son los que han estado teniendo problemas con los lanzamientos. Dimas, ahora con la oportunidad por parte del equipo rojo, buen lanzamiento, va en busca del pañuelo y el equipo Escarlata, al parecer, domina la competencia a placer, por lo menos en lo que va de este enfrentamiento. Un minuto y medio ya ha transcurrido de esta primera competencia de la tarde. Por acá viene regresando ya Dimas, mientras que Ian es quien tiene la oportunidad por parte del equipo amarillo. Lanza, lo logra, va a buscar el pañuelo, pero sigue estando el equipo rojo con la ventaja. Buen lanzamiento por parte de Ross. Vuelvo y repito, las chicas están dando la cara, muy efectivas. Al momento de lanzar no fallan tanto como los caballeros, o por lo menos hasta el momento ha sido de esa manera. La campanada del empate le da la oportunidad a Claudia Tapasco, pero viene nuevamente la campana del equipo rojo en manos de Ross a ponerlos adelante. Empieza Tapasco. El lanzamiento por parte del equipo rojo modelo. Un lanzamiento efectivo, lo necesitaba para irse adelante el equipo Escarlata. Y por el otro lado, el equipo amarillo, Daniel, necesita que Claudia logre colocar rápidamente el cubo como lo acaba de hacer para tener la oportunidad de ir recortando en esta competencia donde el equipo rojo se empieza a despegar. Se empieza a despegar, pero todavía se mantiene una sola ventaja de diferencia. Y esto hay que tener cuidado. Hemos visto como en la competencia de precisión, Marco, los competidores se confían y se le da vuelta un equipo al otro. Hay que ver si esto sucede acá. Fané se prepara. Se toma su tiempo, prepara, apunta y falla Fané. Brian presionando, pero no logra hacer un tiro efectivo. Se cae Fané, teniendo problemas la competidora del equipo Escarlata. Brian lanzando, Fané. Vaya tiro de Fané, no llegó ni al borde. Y no lo aprovecha Brian todavía, porque era la oportunidad. Y es la oportunidad, Marco, del equipo amarillo de volver a la competencia. Viene Brian, Fané. Prepara, apunta, lanza, se está quedando sin fuerza la competidora Escarlata. ¡Ay, mi Dios! Parece que el equipo amarillo va a empatar. Y así es, da la campanada a Brian. Y ahora se ha empatado esto, porque Fané está lanzando. Y ya Edikelis Marco está en la posición de lanzamiento. Ay. Y todo está empatado. No diga que yo no se lo comenté hace un momento. Yo se lo comenté. En la prueba de precisión todo puede pasar de un momento a otro, Marco. Y en la competencia el desafío más fácil es ir a boquetear a KFC. Disfruta de 7 piezas, 3 acompañamientos y 3 biscuits por $13.99. Ordena ya con tus amigos en KFC. El equipo amarillo ahora está adelante. Interesante la competencia, señoras y señores. Todo puede cambiar en un instante y así lo demuestra. Ahora Gustavo con el pañuelo, mientras que Fanet está teniendo las dificultades. Viene el lanzamiento nuevamente. Lanza Gustavo rápidamente ese cubo. Fanet, uy, cerca, pero le cuesta. A ver si lo logra en esta oportunidad. Otra campanada más para el equipo amarillo que se va adelante. Ahora tienen 7-5 el equipo rojo que estuvo dominando la competencia. Pero en el campo de batalla cualquier cosa puede ocurrir. Sorry,
La contraparte por parte del equipo amarillo viene con el lanzamiento. Lanza. Efectivo el lanzamiento. Y por acá, todas las dificultades las está teniendo Fanet. Es que lanzar el cubo, que es su técnica. Porque también el agarre, el lugar desde donde agarra el cubo, le permite girar o no. O girar a tu conveniencia al momento de que se está desplazando por el aire. Y por acá está teniendo todos los problemas Fanet, mientras que suena otra la campanada en el lado amarillo. Ya tienen 8 la oportunidad. Es para Kevin. El tiempo indica que ya han transcurrido 5 minutos con 15. Lo logra Fanet. Después de múltiples intentos, logra Fanet colocar el cubo. Y empieza entonces el difícil retorno, porque Kevin también está a punto de hacer sonar la campanada número 9 para el equipo amarillo, que ahora es el que domina la competencia, Daniel. Parece fácil, Marco. Y si usted lo ve desde la sala de la casa en su comodidad... ¡Ah! ¡Más fácil todavía! ¡Más sencillo! Ahí está la gente criticando seguramente. ¡Se la están comiendo viva, Marco! Pero si las invitamos a esas personas a venir al campo de batalla, ¿qué pasaría? ¡Ah! ¡Pasarían bueno, su pena! ¡Buena pregunta! Pero salvo bueno, que algunas excepciones, pues. Claro, pero bueno, lo cierto es que por acá hay que decirlo. Y es que esto es lo que involucra a Calle 7 Panamá. Siempre lo hemos mencionado y usted lo conoce muy bien, que nos ve todos los días. Es la mezcla de todo dentro del mismo campo de batalla. Hay competidores de mucha resistencia, pero hay competidores que no le va bien dentro de las competencias de precisión. Hay otros competidores que son muy fuertes, pero que no son rápidos. Hay que tener una mezcla de todo para poder ser bueno. Ahora Mónica Lee intentando. Mónica Lee es la más pequeña. Obviamente se le complica un poco más también. Viene Mónica Lee, prepara. Como si fuera a hacer un movimiento de CrossFit cuando va a levantar el peso muerto. Miren cómo se prepara Mónica Lee. Esto tiene su nombre. Vamos a ver. Ahí Mónica, un pie hacia atrás, un pie hacia adelante. Lanza, pero se queda corta. Avanza Mónica. Cuando Claudia tiene los mismos problemas. Y hace un momento usted en casa criticaba a Mónica, a Claudia. Diría que Claudia le iba mal, pero veo que es complicado. ¿Qué movimiento, señor modelo, normalmente se hace así en el CrossFit? Mira, eso es como si, literal, hay que hacer el mismo movimiento como si hiciéramos un push press. Pero no estricto, sino con la ayuda de los pies. La fuerza sale así. Imagínate que tengo una barra aquí. La fuerza sale desde los pies. A la misma vez, tiro hacia arriba, estiro los hombros hacia arriba. Que eso es lo que le dije que tenía que hacer Fanet y Mónica Lee. Porque si lo tiran de hombro, es mentira que ellas tienen la fuerza para poder llegarlo allá directo. Bueno, los que saben del CrossFit saben lo que el señor modelo está hablando. Yo de CrossFit no sé mucho, señor Marco. Yo tampoco. Pero sí he visto que este es un movimiento que se realiza dentro del área del CrossFit. ¿Un qué, modelo? Repítalo. ¿Un qué? Un push press. Con ayudita ahí de los pies. Ahí está. Es para que usted, es una mezcla, siempre le hemos dicho, Calle 7 es una mezcla donde hay que tener múltiples disciplinas, tratar de conocer, no ser el mejor, pero sí poder intentarlo y ser y tratar de ser el mejor en todos. Mónica Lee, se empieza a frustrar la china, la cara de Mónica Lee lo dice, es un poema en este momento, no le gusta lo que está pasando, cuando Brian se excede de fuerza con la manilla, se excede Brian. Y hace traspasar el cubo hasta el otro lado de la estructura. Mónica Lee, prepara, levanta, habla con su compañero. Le dice, claro que lo estoy intentando, claro que lo estoy tratando de hacer. Lanza Mónica y es la cara de Mónica que dice, ah, ¿cuándo me va a salir? Ahí está Brian lanzando el cubo hacia abajo. Los amarillos ya se han ido por muchos por delante. Duplican prácticamente las campanadas. Son 12 a 7. Es lo que lleva 13 a 7 ahora. Están a punto de duplicar las campanadas, Mónica. Lo intenta. ¡Lanza! Se queda corta Dikelis. Y es un tema, vamos a ver a Dikelis. Y es un tema también un poco de técnica. Porque Dikelis, no podemos hablar solamente del tamaño. Porque Dikelis, a pesar de que tiene un tamaño pequeño... Vamos a ver cómo hace el movimiento. Lanza Dikelis y lo deja en su lugar. Lo comentaba yo hace un par de días. Yo le decía a Marco, Dikelis no tiene cuerpo de que
si la ves en la calle, tú dirías, no, hombre, esta muchacha... No, ya tiene su cuerpito, usted no ha visto su Instagram. Le hablo del cuerpo atlético. Ah, como Facundo, pues. Como, pues no, como Facundo. Ese es un caso aparte. ¿Cómo va a comparar el cuerpo de Dikeli con el cuerpo de Facundo? Esa es una gran interrogante que yo tengo en la vida, Domínguez. ¡No, Marco! Demasiado buen competidor y el cuerpo engaña. Es verdad, el Facu 7 pulmones. Y es lo que pasa con Dikeli, es una chica que es pequeña, no se ve musculosa, no se ve con grandes piernas, como para decirle que, bueno, es una chica que tiene mucha fuerza. No, no lo es. Pero sin duda alguna, Dikeli es una de las chicas que tiene un buen rendimiento. Por algo es tricampeona del campo de batalla. ¿Qué se puede hacer con Mónica Lee? Vemos la empatía por parte de Nikki también. Quizás se siente identificada porque también es pequeñita, pero ahí hay músculo, dice Dikeli, hay fuerza. A ver, ¿qué se puede hacer? Ahí... Pero no era Modelo el que tenía que lanzar. Modelo está dándole la explicación. Oiga, y en la práctica no pudieron hacerlo, Modelo. Porque acá está complicado, ¿eh? Ya el equipo amarillo tiene 15 campanadas. El equipo Escarlata se ha quedado en 7. Viene Mónica. Nuevamente, se prepara, se perfila. Sorry, lo hace bien. Va a buscar su respectivo pañuelo. Se prepara nuevamente Mónica Lee. ¡Lanza! ¡Nada! ¡No! Un par de pulgadas le hace falta a Mónica Lee, pero lamentablemente entramos en el último minuto de la competencia. Terminaron las esperanzas para el equipo Escarlata. Voy a buscar un cafecito. ¿Quieren algo? Un galletita. Un frappuccino, por favor. Y Mónica no lo logró. Vamos a conversar con Mónica. Puede bajar, Mónica. No pasa nada ya. Oh. No se va a rendir, Domínguez. A ver. Vamos a guiar a Mónica, viene por acá, ahí está. Que Mónica vaya a tocar campana y nos pongan 5, vamos. Bueno, no porque incumple con el circuito. ¡Oh! ¡Casi, casi! Ah. Vamos a llegar al último minuto, pero no vamos a terminar la prueba hasta que Mónica no anote. Para que sepan todos en casa. Viene por acá, señor Modelo. Deje que la chica lo intente, por favor. Viene Mónica. Estás cansando para las demás pruebas. Vamos a ver, Mónica. A ver, Mónica, busca una técnica diferente. Lance casi se va. Casi se va con todo y cubo. Con todo y cubo. ¡Tiempo! Y Mónica... A ver, vamos a ver. Mónica, venga, va. Venga, Mónica, por acá. Vamos a hacerle una pregunta a Mónica.